Satúrame, satúrame, con tu espíritu ven y lléname. Ven, satúrame, satúrame, de la cabeza a los pies. Sintiendo el gozo yo no puedo apagar. Por dentro estoy sintiendo el fuego en mí ardiendo. Su espíritu no lo puedo apagar. Si tú estás alabando y yo estoy alabando, aquí me está llenando su amor. Si tú estás alabando y yo estoy alabando, aquí me está llenando su amor. Ven, satúrame, satúrame, con tu espíritu ven y lléname. Ven, satúrame, satúrame, de la cabeza a los pies. Ven, satúrame, satúrame, con tu espíritu ven y lléname. Ven, satúrame, satúrame, de la cabeza a los pies. Sintiendo el gozo yo no puedo apagar. Por dentro estoy sintiendo el fuego en mí ardiendo. Su espíritu no lo puedo apagar. Si tú estás alabando y yo estoy alabando, aquí me está llenando su amor. Si tú estás alabando y yo estoy alabando, aquí me está llenando su amor. Ven, satúrame, satúrame, con tu espíritu ven y lléname. Ven, satúrame, satúrame, de la cabeza a los pies. Ven, satúrame, satúrame, con tu espíritu ven y lléname. Ven, satúrame, satúrame, de la cabeza a los pies. Ven, satúrame, satúrame, con tu espíritu ven y lléname. Ven, satúrame, satúrame, de la cabeza a los pies. Conocemos. Si para tentarme me andas buscando, pues vámosle entrando. Tú, Satanás, bien lo sabes, que a la buena o en la mala voy a servir a mi Dios. Razones llevo conmigo, Dios es testigo, que lo digo con valor. Si Cristo nunca pudiera, más con Cristo todo lo puedo. Por eso a Cristo le voy. Él nunca mide distancia, Él no conoce derrotas, por eso a Cristo le voy. Nunca de los nunca podrá un pobre diablo más que un Cristo vivo. Siempre un Cristo vivo puede más que el diablo, pobre diablo muerto. Allá en el Calvario, en aquella tumba demostró que pudo. Hasta lo profundo descendió mi Cristo, demostró su todo.
no conoce derrota. Por eso a Cristo le voy. Nunca de los nunca podrá un pobre diablo más que un Cristo vivo. Siempre un Cristo vivo puede más que el diablo, pobre diablo muerto. Allá en el Calvario, en aquella tumba, demostró que él pudo. Hasta lo profundo descendió mi Cristo, demostró su todo. Esto es más que un corrido. Es la historia de los narcos. Con mucha seguridad les digo que ya está sonando en las radios. No se oyen rugir las metrallas ni tampoco los cuernos de chivo. Que la droga se va a acabar,
dicen todos los gobiernos. Yo también estoy muy seguro que también se va a acabar. Cuando sea el fin del mundo. Aquí les doy los pormenores y es que la droga sigue igual. Pero hay un cambio radical. Vendedores y consumidores cada día aceptan al Señor de señores. Cada día hay menos narcos y también consumidores. Testimonios se oyen muchos. Que a Cristo ya se han entregado, ya no envenenan a los niños. Porque ahora ya son salvos. Esto es un llamado a todos los que somos de Cristo. Pero más que eso, aquellos que amamos, los que están perdidos. No pidamos que se acabe la droga porque en el fondo es buena. Es buena para la ciencia de la medicina. Más bien pidamos para que no se consuma pura la cocaína. Aquí termino la historia, más bien el corrido, para que camines bien sin equivocarte de camino. Las piedras que ves en tu camino fueron creadas para otro destino. Sin embargo, con una piedra Caín mató a su hermano. Las armas que se hicieron para protección hoy se usan muy normal para matar por envidia a un amigo. Los gobiernos de esta tierra fueron creados para dirigir, no más sirven para mentir. Se interesan más por las guerras que por la paz. Hoy en día hay un virus al que todos tenemos miedo. Su nombre es el SIDA. No te preocupes que no es abusivo. No se meterá en tu sangre, al menos que tú quieras. No te pido que ores, porque en este tiempo lo que Dios pide es que reacciones. Como yo, al escribir este corrido. Y que al escucharlo tú y otros más, reflexionen. Es posible que termine siendo un poco grotesco, pero quiero enviar un saludo a todos los pastores. Y es que sin duda alguna, no estamos haciendo el trabajo correcto. Si hablamos de guerra entre gobiernos, ¿qué de las guerras entre pastores? ¿Por qué enseñamos lo que no practicamos? ¿Por qué exigimos lo que no cumplimos? ¿Por qué pedimos lo que no hemos dado? ¿Y por qué buscamos lo que nunca hemos perdido? ¿Por qué tener cautivo al que ha sido libre? ¿Por qué darle vida a lo que Cristo ya mató? ¿Por qué ponerle precio lo que Él ya te regaló? Declaro bendición y mucha libertad a todo el que escuche mi corrido. Y al que de una u otra manera se enoje conmigo, quiero que sepa que no es mi intención herirlos con la verdad, pero tampoco matarlos con la mentira. Desde Puerto Barrios, Guatemala, saludamos a todos los cumpleañeros del día de hoy. Y lo vamos a hacer al ritmo de punta. Y tengo como invitado especial a mi gran amigo, al rey de la punta cristiana, Francisco Travieso. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Cumpleaños te deseamos, cumpleaños feliz. Y esto lo hacemos con mucho cariño, Francisco Travieso y Oscar Ovidio, para todos los que están cumpliendo años el día de hoy. Francisco lo hace al ritmo de punta. Hey, raquidim, riquita, quidim, riquita, quidim. Uy, baila punta, baila punta, baila punta. Así. Y para todos ustedes les presento desde Guatemala el Águila, Oscar Ovidio, cantando con sabor para ti en tu día. Eso. Como tú sabes, Oscar, échale. Claro, Francisco, ahí te va. Y a los cumpleañeros, con mucho cariño, dice: qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto
y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y por ser tu cumpleaños, te deseamos felicidades. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Enviamos un saludo a todos los que están cumpliendo años el día de hoy. Yo soy Oscar Ovidio, que no se te olvide. Y mi amigo Francisco Travieso, para que la pases de lo mejor hoy en tu día, un día que jamás podrás olvidar. Pásala bien y que Dios te siga bendiciendo. Que suenen esos cueros para que lo celebre con sabor. ¡Punta! ¡Hey! Ya queremos pastel, ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. Ya queremos pastel, ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. ¡Eh, eh! Interrumpimos este programa. Tenemos contacto con nuestros reporteros con lo último del acontecer. Sí, efectivamente, hoy ha sido un día de luto. La gente lamenta la pérdida del señor Juan Ortiz. Según se rumora entre la misma gente, era un hombre muy noble en quien se encontraba siempre al amigo, la mano amable y la sonrisa franca de Juan Ortiz. Pendientes porque en breve ampliaremos la información, ya que hasta el momento solo tenemos información de que fue un atentado. Alguien dice y asegura que Juan Ortiz ya murió. Que camino a Coatepec ellos pensaban llegar, pero llegando a Las Palmas un incidente ocurrió. Una Cherokee del año a hermano Juan alcanzó. Cuando estaban rebasando, vieron su mala intención, porque con cuernos de chivo la gente le disparó. Ha muerto hermano Juanito, eso decía la gente al ver los vidrios bajados de su carro perforado, pero lo vieron salir con la sonrisa en su rostro, diciendo Dios me guardó, como siempre me ha guardado. Para nosotros que amamos a Juan y que somos testigos de su nobleza, y que por cierto somos muchos, ese día del suceso fue un golpe directo al corazón. Fueron tres largas horas con una tristeza profunda de quienes lo amamos de corazón, porque enseguida los medios de comunicación dieron la nueva noticia: Juan Ortiz está vivo, él no ha muerto. Y es que de algo estoy seguro, que los hombres que intentaron matarlo no se percataron que Juan Ortiz nunca ha caminado ni caminará solo. Ese día, como siempre, iban con él tres guardaespaldas que nunca lo han dejado solo: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ha muerto hermano Juanito, eso decía la gente al ver los vidrios.
labios bajados de su carro perforado, pero lo vieron salir con la sonrisa en su rostro, diciendo Dios me guardó como siempre me ha guardado. Hace un tiempo mi Jesús se fue al cielo y también dijo que muy pronto volvería. Día y noche lo espero y es mi anhelo, aunque pa' muchos él no venga todavía. Hace un tiempo en la China pasó un caso, y es que un profeta engañó a mucha gente. Les dio el día y también les dio la fecha. Se dieron cuenta que todo esto fue mentira. Vamos a ver, maestros de la Biblia, ¿a poco saben el horario y la fecha? Porque a mi gente me la tienen confundida unos profetas que practican la mentira. Es por eso que la Biblia dice que hay muchos que se endulzan la lengua diciendo: así dice Dios. Y aunque él no diga nada, mentirosos. No te confundas, por favor, hermano mío. De su regreso ni el mismo Jesús lo sabe, pero que viene de eso sí estoy muy seguro. Prepara el viaje y asegura tu futuro. Hace un tiempo en la China pasó un caso, es que un profeta engañó a mucha gente. Les dio el día y también les dio la fecha. Se dieron cuenta que todo esto fue mentira. Vamos a ver, maestros de la Biblia, ¿a poco saben el horario y la fecha? Porque a mi gente me la tienen confundida unos profetas que practican la mentira. Ya todo está preparado, muy pronto aparecerá aquel de quien habla Pablo, que al mundo gobernará. Vendrá a engañar a la gente por obra de Satanás. Este hombre de quien les hablo vendrá con grande poder, respaldado por el diablo. Al mundo le hará creer que el Mesías que esperaban ya regresó otra vez.
mundo gobernará. Hace un tiempo atrás, no saben que hoy al regresar ya nada quiero recordar. En Cristo yo encontré la paz, Él me dio luz para mi oscuridad. ¿Por qué se ocupan tanto de mí?
las puertas del olvido cerré. Ese no es un lugar para mí. Fue Cristo el que me rescató. También vendrá por mí. Que al hablar de mí, porque yo creo en mi Dios, y dicen que ya enloquecí, no entienden que no es religión, no saben que orando con él recibo yo su bendición. Hoy tengo paz, me sobra amor, y puedo dar de mí todo lo mejor. ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen vivir. Jesús puso sus ojos en mí. También vendrá por mí. Y no hacen más que hablar de mí, porque yo creo en Jesús. Transformador.
estando en Roma encerrado, Pablo el apóstol murió. A reyes, gobernadores y a las naciones llevó el evangelio de Cristo. Y estando en Roma encerrado, Pablo el apóstol murió. Thank you.
feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Gloria, aleluya, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Gloria, aleluya, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Gloria, aleluya, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Oh, gloria, aleluya, Cristo me salvó. Y por donde quiera no tienes paz, no hallas lo que tu alma anhela. Yo lo he encontrado y te aseguro estás muy lejos. Mírame a mí que vuelo alto y no me quejo. No tengo que buscar, es al revés. A mí me sigue lo bueno. Recomiendo a ti que buscas, si no le sirves, vivirás desanimado. No tengo que buscar, es al revés.
a mí me sigue lo bueno. Me sigue la riqueza, me sigue buena fama, me sigue lo que quiero. No tengo que buscar, es al revés, a mí me sigue lo bueno. Me sigue la riqueza, me sigue buena fama, me sigue lo que quiero. Yo quiero que hoy tú seas feliz.
nada de ayer te haga llorar. También puedo yo lo mismo decir, que hoy soy feliz por confiar en él. Tú, mi Dios, el tiempo corre, yo te espero, sé que volverás. Ya no recuerdo mis locuras del pasado aquel. Estoy tranquilo a tu lado, sé que tú eres fiel. Tú, Jesús, cuando llegaste a mi vida fue una bendición. Tú me sanaste las heridas del corazón. Y es tu palabra la que guía mi destino hoy. Perdóname por no escucharte hace un tiempo, mucho tiempo atrás. Yo no sabía que a tu lado la felicidad nunca termina, siempre tiene mucho más. De noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón. Cantando subiremos al monte de Yahvé, celebraremos su poder porque es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al
el poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán. Y el cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos hablará, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. De noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón. Cantando subiremos al monte de Yahvé, celebraremos su poder, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos hablará, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Dios es perfecto en sus planes, que no le quepa la duda. Esto es más que un corrido, es de un hombre muy ungido, por cierto es muy valiente. Hace cosas tal vez muy malas para la gente. Ante toda sociedad, que muchos no la comprenden, lo que les voy a contar le ha pasado a mucha gente. Ya pasaron muchos años. Su familia lo siguió hasta tierra americana. Ellos felices estaban. Pasó algo que no esperaba.
Manuel Castañeda. Manuel Castañeda. Yes. Do you speak English? No, señor, solo hablo español. ¿Qué pasa? Nosotros traer orden de captura para ti, de migración. Pero, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Yo ya llevo varios años de estar acá en Estados Unidos. Es más, aquí está mi familia, que por cierto están asustados. ¿Qué pasa, señor? Dígame. Me veo en la obligación de deportarte. Ahora bien, si tú tener algo en tu defensa que alegar, decirlo, posiblemente podemos ayudarte. De lo contrario, lamento decirte que tienes que abandonar este país. Claro, señor. Si tengo algo que contarle, espero me pueda escuchar. Hace ya varios años salí desde México, que es mi tierra natal, con el deseo de buscar una vida mejor para mis hijos, para mi esposa. Y fue así como me vine. Es cierto, me crucé el río como todos lo han hecho. Me vine de mojado. Pero cuando llegué a este país, aún arrastraba el montón de vicios que no me dejaban en paz ni prosperar. Pero gracias a mi esposa, que ella se encontró con Dios cara a cara antes que yo, y que clamaba por este hombre que usted ve de acá y que ustedes vienen a arrestar esta noche, ya no soy lo mismo que era hace años. Lo que quiero contarles, señores, es de que Dios me ha cambiado. Dios ha transformado mi vida de una manera que me ha hecho lo que ahora yo soy. Yo soy un pastor. Y mi trabajo en Estados Unidos ya no me interesa tanto el ganar dólares, sino ganar gente para el Señor. Y créame que lo he logrado. Y yo estoy aquí no porque yo quiera, hasta hoy me doy cuenta el por qué yo estoy en Estados Unidos. Hace unos años todavía no lograba entender el por qué yo estaba en este país, pero el día de hoy, a esta hora de la noche, me doy cuenta que es Dios quien me trajo a este país, el que no tiene fronteras alguna, el dueño de toda la humanidad, el dueño de todo este globo terráqueo. Él me trajo hasta acá. Somos millones de inmigrantes, y gracias a este hombre que usted ve acá, muchos de ellos ahora conocen el amor de Dios en sus vidas. Y sé que al igual que yo, hay muchos predicando a Jesucristo. Si usted cree que debe deportarme, aquí estoy en sus manos. De algo sí estoy seguro, Señor, que no estoy aquí porque yo haya querido, sino porque el Dios que lo creó a ustedes, el Dios que creó Estados Unidos y todo el mundo entero, me ha hecho llegar hasta este país con el único propósito de alcanzar almas para su reino. Es lo único que puedo decirles. Ok, veo que dices palabras sinceras. Por el propósito y por tu sinceridad, vamos a darte algo que casi no hacemos: un voto de confianza. Así es que, Manuel Castañeda, espero que también tú sepas corresponder a ese voto de confianza que te vamos a dar. Puedes continuar. Dios hace cosas tal vez muy malas para la gente. Ante toda sociedad que muchos no la comprenden, lo que yo ya les conté le ha pasado a mucha gente. Allá en Belén de Judea, miren lo que ha sucedido. En las
las casas, pero nadie les abría y se cumplió la palabra. Llegaron a un pesebre, les permitieron la entrada. Este saludo va de Óscar Ovidio y Los Águilas para la corporación Vides. Su misión era salvarnos, a eso Cristo venía. Traía el mensaje de vida y nadie lo detendría. Ábrele tu corazón, dile que mora en tu casa. Llegaron a un pesebre, les permitieron la entrada. De reyes, aquel que el mundo cambiara. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Mira qué lindo, qué lindo es el Señor. 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 Nada igual a su belleza, nada igual a su poder, porque todo lo que hace, Él lo hace con amor. Nada igual a su belleza, nada igual a su poder, porque todo lo que hace, Él lo hace con amor. Mira qué lindo, qué lindo es el Señor. 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 Nada igual a su belleza, nada igual a su poder, porque todo lo que hace, Él lo hace con amor. Nada igual a su belleza, nada igual a su poder, porque todo lo que hace, Él lo hace con amor. Oye, Chóven, sí, Águila, dicen que nosotros no nos cruzamos. Y yo sigo siendo el Águila. Y aunque no
no lo creas. Y sigues vivo, Joshua. Y seguimos volando. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Qué lindo, qué lindo es el Señor. Mira qué lindo, qué lindo es el Señor. Mira qué lindo, qué lindo es el Señor. Mira qué lindo, qué lindo es el Señor. Nada igual a su belleza, nada igual a su poder, porque todo lo que hace, Él lo hace con amor. Nada igual a su belleza, nada igual a su poder, porque todo lo que hace, Él lo hace con amor. Mira qué lindo, qué lindo es el Señor. 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 Nada igual a su belleza, nada igual a su poder, porque todo lo que hace, Él lo hace con amor. Nada igual a su belleza, nada igual a su poder, porque todo lo que hace, Él lo hace con amor. Con amor y es Oscar Odillo, no viene mordiendo y viene merengando, viene cantando, viene saltando, viene gozando y es un grande porque él sigue siendo el águila. Thank you.
favor, hermano mío. De su regreso ni el mismo Jesús lo sabe, pero que viene de eso sí estoy muy seguro. Prepara el viaje y asegura tu futuro. En una nube mi Jesús se fue al cielo y también dijo que muy pronto volvería. Día y noche lo espero y es mi anhelo, aunque pa' muchos él no venga todavía. Vamos a ver intelectuales de la Biblia, ¿a poco saben el horario y la fecha? Porque a mi gente me la tienen confundida unos profetas que practican la mentira. Hermanos, esta es la historia. El águila que volaba alto ya no puede volar. El águila que desde muy alto podía ver a su presa ya no la divisa. La presa que no se iba de sus garras hoy se puede ir. El pico con el que desmenuzaba su comida ya no le sirve. El águila se está muriendo, no puede volar alto. No puede ver por las escamas que tienen sus ojos, mucho menos puede cazar. Han pasado ya unos días y empieza a morirse de vieja. Pero reacciona enseguida y toma una decisión. Ella sabe que existe un medio para rejuvenecerse, pero que el proceso es doloroso. Ya han pasado unas horas, la determinación está hecha. Se va a rejuvenecer, cueste lo que cueste. De su flaqueza saca fuerzas y busca la roca más alta. Allí pasará 40 días y 40 noches. Sufrirá el calor del sol y lo frío de las noches. Empieza a golpear sus garras sobre la roca. Lo hace hasta quitárselas, quedando así ensangrentada y con mucho dolor. A pesar del sufrimiento, el proceso sigue en pie. Enseguida empieza a quitarse pluma por pluma hasta quedarse completamente desnuda. El calor, el frío y el dolor se hacen más fuertes. Ahora empieza a quitarse el pico, lo golpea muy fuerte en esa roca y es tan grande el dolor que de sus ojos empiezan a salir lágrimas. Y con esas lágrimas se le caen también las escamas que no le permitían ver lejos. Yo sé que imaginas la forma en que se ve el águila después de su proceso. Los 40 días harán la diferencia. Hermano, tú y yo somos comparados como el águila. ¿Acaso no te has preguntado alguna vez si tus plumas ya están viejas y no puedes volar alto? Si las garras con que atacabas a Satanás ya están torcidas y el diablo solo se ríe de ti. Si los ojos con que mirabas hacia la meta que es Cristo ya no lo pueden ver, creo que necesitas rejuvenecerte. Ponte de pie, mira hacia arriba, allá se encuentra esa roca. Su nombre es Jesucristo. Él te quitará todo lo viejo, todo lo torcido, te dará nuevas fuerzas y sobre todo la victoria. Empieza hoy mismo el proceso y serás el águila que no morirá de vieja.
a la que yo cante mis corridos, que tanto alboroto traen conmigo. Que como me visto, que como hablo, como actúo, que se dedican mis amigos. Que me miran bendecido, otros que yo soy un narco, que me han visto encerrado y otros que me han demandado. Tantas cosas que han pensado que me tienen sin cuidado y no me importa. Que por qué canto con banda, que por qué canto norteño, que como siendo cristiano yo me pongo un sombrero, que por qué yo uso botas, que donde dejé el caballo. Si ando en un buen carro ya soy gente de fulano, pero lo que no critican es que me paso chambeando. Dios me dio esta buena vida y eso que tiene de malo. Si tú quieres también ser un bendecido, pon tu fe en Cristo, mi hermano. ¿Qué cuenta, hermano Oscar? ¿Qué anda haciendo por acá usted, mi hermano? Pues por aquí, parientito, ya sabes, haciendo lo que más me gusta, cantando los corridos para mi Dios. Aunque te voy a decir algo, últimamente he estado un poco achicopaladón. Pues la gente anda ahí, pues ya ves, inventando cosas y dicen tantas cosas que ni yo mismo las sabía. Pero no haga caso, hermano Oscar, usted ha sido de mucha bendición en Latinoamérica. A mí me gustan mucho sus corridos, hermano Oscar. Y ya ves que como humano, pues sí, como que te va calando. Pero hermano, ¿qué es lo que anda diciendo la gente de usted, pues, hermano? La gente lo que dice es que... Que me miran bendecido, otros que yo soy un narco, que me han visto encerrado y otros que me han demandado. Tantas cosas que han pensado que me tienen sin cuidado y no me importa. Que canto con banda, que porque canto norteño, que como siendo cristiano yo me pongo un sombrero, que porque yo uso botas, que donde dejé el caballo. Que si ando en un buen carro ya soy gente de fulano, pero lo que no critican es que me paso chambeando. Dios me dio esta buena vida y eso que tiene de malo. Si tú quieres también ser un bendecido, pon tu fe en Cristo, mi hermano. Una vez me vieron acostado en mi hamaca y me dijeron que la pereza era pecado. Pues yo nomás les dije que la envidia también. Señor, con tu espíritu, satúrame, Señor, con tu espíritu, satúrame, Señor, con tu espíritu, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Cristo, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Bendíceme, Señor, con tu espíritu, bendíceme, Señor, con tu espíritu. Bendíceme, Señor, con tu espíritu. Bendíceme, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Cristo. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Y esta es la banda del águila. Que sigue tocando. Hasta las 15. Satúrame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Cristo. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Bendíceme, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Cristo. Y déjame
déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Sé que el aconsejarte se me hace muy fácil, pero vivir ese momento yo sé que es duro. Pero en el amor del Señor te pido que no te rindas, no te rindas. Cuando yo empecé a caminar en el camino que Jesús me mostró, sentí pesada la cruz que yo tomé. No dije nada y empecé a caminar. Recuerdo el día cuando yo tomé mi cruz. Los días pasan y sigo con mi Jesús. Los sufrimientos no han dejado de estar. A veces pienso que se me apaga la luz. Un día yo intenté bajar mi cruz. Les hice estorbo a los que iban atrás de mí. Todos me vieron y se burlaron de mí. Yo empecé a llorar y a gritar. Jesús, Jesús, mira que ya me quedé. Jesús, Jesús, ayúdame a alzarme otra vez mi cruz, por favor. Créanme que el haber pasado por ese problema no fue lo más duro para mi vida. Ese momento me levanté y busqué la ayuda de mis hermanos. Ellos, en vez de extenderme la mano y ayudarme en el problema que estaba pasando, lo que hicieron fue hundirme más.
Pero gracias a Jesucristo, ahora estoy aquí parado para decirte: escucha, hermano, si tú caminando vas por el sendero donde solo hay aflicción, en ningún momento pienses bajar tu cruz. Sigue adelante y sigue luchando por Jesús. Si ahora tú ves a un hermano regresar, o a alguien que ha bajado ya su cruz, nunca te burles o te rías de él. Nunca te goces por verlo desmayar. Dale la mano y dile a caminar. Sí. No te detengas, pronto vamos a llegar. Dale un aliento en vez de criticar. No se te olvide que en el mismo camino vas. Jesús, Jesús, mira que ya volví a empezar. Jesús, Jesús, nunca permitas que vuelva a bajar mi cruz. Por favor. Ese fue el día que yo aprendí dos cosas: que existen dos clases de cristianos evangélicos, unos buenos y otros malos. Y también aprendí que lo más importante para mí no había sido cómo empecé, sino cómo voy a terminar. Dios bendiga a los
los hijos y a los padres les dan cariño y los saben respetar. Que Dios bendiga a los hijos que regresan, que por sus padres la vida quieren dar. Okay, está listo, ¿verdad? Okay, vamos a trabajar. Súbame un poquito más a los audífonos, vamos a trabajar. Vamos a trabajar con la de Sansón. Esa vamos a sacar ahorita. Nomás que me le pone un poquito más al acordeón porque lo escucho muy poco. ¿Está bien ahí? Sí, un poquito más, un poquito más. Okay, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Okay, entonces trabajamos, me avisan, ya estoy listo. ¿Estamos listos? Okay. Vamos. Uno, dos. Ey, el teléfono. ¿De quién es el teléfono que está sonando? Deberían de apagarlo, estamos en un estudio, hombre. Si no, no vamos a salir del trabajo el día de hoy. Aquí no hay ningún teléfono sonando, creo que es el tuyo. Oh, perdón, es cierto. Solo contesto esta, y le seguimos, claro que sí. ¿Aló? ¿Aló? ¿Con Óscar Ovidio? Así es, ¿quién me habla y de dónde me habla? Te habla Jenny. Bueno, tú no me conoces a mí, pero yo a ti sí te conozco. Oh. Y bueno, te hablo de un lugar que... prefiero no decírtelo. Oye, Jenny, pero ahorita no puedo atenderte. Es que mira, estoy ahorita en un estudio. De hecho, acabo de parar a todos los muchachos porque no puedo atenderte, pero... pero, oye, solo quiero que escuches algo. Necesito platicarlo contigo. Sí, yo sé, pero vaya. Ok, bueno, habla pues. Bueno, yo sé que estás muy ocupado, pero es importante que me escuches. Mira, si yo he decidido contarte esto es porque sé que eres una persona... pública, mucha gente te conoce, pero por eso he decidido contártelo a ti. Todo comenzó en una noche hace un tiempo. Esa noche estaba yo en mi casa desesperada, creo que sin ánimo de nada, triste, sola, aburrida. Esa noche decidí llamar a mis amigas, me dijeron que iban a ir a una discoteca y bueno, yo como siempre pues me apunté y dije pues, me voy a ir a ver qué hay de bueno y llegaron por mí y nos fuimos a la discoteca a divertirnos. Íbamos muy alegres, yo creo que dispuestas a divertirnos porque creo que todas estábamos aburridas en casa, pero de repente volteo a mi lado derecho cuando entra una persona... Fue un muchacho tan guapo. Bueno, yo creo que toda mujer quiere algo así, ¿no? Mira, cuando va entrando, voy viendo desde los pies hasta la cabeza, voy viendo algo tan lindo. Su cara, sus ojos, su boca, su pecho, su cuerpo, sus manos. Oye, era algo tan hermoso que cualquier mujer lo hubiera deseado igual que yo. Él se sentó a una mesa delante de nosotros y, bueno, donde yo estaba. Yo lo miraba porque la verdad me gustó tanto al verlo y él también me miraba. Y yo le hacía ojos así como, bueno, diciéndole pues de lo que yo había sentido al verlo. Sentía algo en mi cuerpo, no sé, algo que yo misma decía, si ese hombre no viene hacia mí, no me lo perdonaré. Con una sola mirada... él entendió lo que yo quería, ¿no? Y cuando me habló, yo no sabía ni qué hacer, estaba tan nerviosa y a la vez, no sé, quería tomar las manos. Y cuando de repente fue algo tan instantáneo que sentí que el corazón se me salía, nos empezamos a besar los dos y él empezó a poner sus manos sobre mí. Oye, Jenny, pero... está bien que me cuentes, pero no con lujo de detalles, porque yo tengo gente acá y okay. Me están oyendo. O sea, está bien, cuéntame tu historia. Y de hecho, voy a dejar que me la cuentes. Cuéntame, desahógate, yo quiero escucharte, a ver qué es lo que pasó. Ok. Esa noche nos fuimos directo a un hotel cercano de ese lugar y estoy segura, esa noche jamás podré olvidarla. Jenny, ¿qué
¿qué pasa? Si tan bonito que me estabas contando, ¿por qué ahora estás llorando? Oscar. Ok, cuéntame. Oscar, esa noche que estuve con él, ese muchacho con el que me acosté, tenía vida. Vida. Tenía vida. Sida. Tenía sida. Tenía sida. Oscar. Dime, dime. ¿Sabes por qué te llamé a ti? Dime. Porque yo sé que a ti te conoce mucha gente. Te conocen niños, jóvenes, adultos. Y esto que me pasó fue estando en el Evangelio. Yo era evangélica, asistía a una iglesia. ¿Cómo me pudo pasar a mí? Publica esto en mi nombre, que solo me quedan 2 días de vida. Tengo sida. Señores, Jenny ya murió, pero quiso dejarnos esto a todos nosotros. El SIDA está acabando con la sociedad. Lo peor de todo que no ve edad, ni color, raza. No importa si eres rico o si eres pobre, si asistes o no alguna iglesia, el SIDA está matando. Cuídate. Claro que sí, así somos nosotros, felices en Cristo. Un saludo para todos nuestros amigos en Estados Unidos, especialmente a Roberto Díaz. Nosotros somos Los Águilas. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, reprende a los demonios, calma la lluvia y la tempestad. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, reprende a los demonios, calma la lluvia y la tempestad. Diciendo gloria a Dios, yo le alabaré, yo le alabaré, yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. We'll be right back.
Tiempo yo deseé, sufrí por él, pero nunca lo encontré, porque allí no existe amor. En el mundo nadie lo encontrará, se los digo porque ahí yo lo busqué. Fue mucho el tiempo que viví buscándolo. Al fin y al cabo me cansé y no lo hallé. Ya encontré la dicha de un amor. Me siento bien al sentir su calor. Quiero contar que ya descansé, porque el Señor me brindó su amor. La persona que me dio de este amor que él mismo te ofrece hoy. Si tú también andas buscando amor, quiero decirte que en Jesús hoy lo hallarás. En el mundo nadie lo encontrará, se los digo porque ahí yo lo busqué. Fue mucho el tiempo que viví buscándolo. Al fin y al cabo me cansé y no lo hallé. Ya encontré la dicha de un amor.
siento bien al sentir su calor. Quiero contar que ya descansé, porque el Señor me brindó su amor. Ya encontré la dicha de un amor. Me siento bien al sentir su calor. Quiero contar que ya descansé, porque el Señor me brindó su amor. La policía.
Faustina ya está encerrada, eso nos dijo la prensa. Ya se acabaron asaltos del estado de Oaxaca. Faustina está en la prisión, quién sabe cuándo la saca. Pasaron muy pocos meses y las puertas se abrieron. Dejaron libre a Faustina, pero por orden de Dios, Dios le ha cambiado la mente y también cariño para la mujer que Dios ha cambiado, Faustina Tolentino, la Camelia de Oaxaca. arrepentido lloró que
Dios pudiera salvarle, se dio cuenta que al ungido de Dios no pudo dañarle. Le dice el predicador: por mí ya está perdonado, y por la sangre de Cristo Dios sus cuentas ha borrado. Pero ahora debe apartarse de la maldad y el pecado, y sepa que a sus ungidos Dios siempre los ha guardado.